Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Cronómetro. Sí, en pleno Lunes Santo tenemos información deportiva y una invitada muy especial porque no podemos perder tiempo. Está a la vuelta de la esquina, un compromiso importante, el selectivo regional para los nacionales con ADE, además de la participación, una más a nivel internacional, seguramente poniendo en alto el nombre de Chiapas y de nuestro país. Es un enorme gusto poder recibir por primera vez en los estudios, ya lo habíamos hecho en línea por un tema de agenda, a María Fernanda Cruz, la campeona de judo, ganadora del Premio Estatal del Deporte y una de las grandes representantes que tiene el deporte en general en nuestro estado. Marifer, muchas gracias por darte un tiempo, sabemos que estás dando muchas vueltas, tema de entrenamiento, pero aquí está este es tu espacio para hablar de lo que se viene y del excelente 2024, el inicio en este primer semestre, confirmándote como tu mejor en la categoría, en una nueva división, y reconfirmándote como la mejor yudoka dentro de tu división al conquistar el título nacional de Tomoyoshi Yamaguchi en primera fuerza. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, agradezco la invitación, como siempre tomando en cuenta pues mis espacios. Sí, claro. Y pues es un honor estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El honor es nuestro y un enorme placer. Platícanos, ha sido un primer semestre maravilloso, en un inicio, ya lo decíamos, en este cambio de categoría, ahora ganando la primera fuerza, pero entre más se gana, más compromisos y más responsabilidades, ¿no? Sí. Emulando una frase que le dicen Spider-Man, ¿no? Así es. Ahora se viene prácticamente a la vuelta de la esquina compromisos importantes. Sí, pues hace aproximadamente un mes. Gané el Tomoyoshi Yamaguchi en la categoría junior y en la categoría primera fuerza. Y así, pues bien como lo dice, de que entre más ganes, más compromisos tienes. Ya ahorita estamos a nada del macro regional, de los eventos internacionales, buscar clasificar a Juegos Nacionales. Creo que eso es el paso más importante que tenemos que dar. Pero pues nada, estamos entrenando, estamos preparando para eso. Y pues los objetivos los tenemos claros. Debería de ser, en tu caso, atletas como en tu caso, que lo han demostrado desde las categorías cadetes, siendo la mejor a nivel nacional, incluso ganando el año anterior, que fue maravilloso el 2023 con la conquista de esta medalla en Calgary, si no mal recuerdo, dentro del campeonato panamericano, dentro de los cadetes, representando a México con un gran resultado dentro del campeonato mundial allá en Europa. El concentrarse únicamente en entrenamientos, pero sin embargo, ante esta situación que hay en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la priorización del recurso para los atletas de cara al proceso olímpico de París 2024, los tienen ustedes tocando puertas y buscando la posibilidad de conseguir recursos. Y justamente esa es la invitación para que nos platiques este tema, cómo va el tener tú como atleta de selección nacional, tener que conseguir el recurso para viajar a Brasil para este campeonato panamericano. Así es, sí es un tema complicado, la verdad, porque como deportista tienes que estar pensando en tu entrenamiento, en dar de ti lo mejor todos los días. Al final tienes que ver, ir a tu casa, tratar de descansar un rato, tratar de comer y después ver la manera de cómo conseguir el recurso. Sí, es algo frustrante, pero creo que cuando o sea, llegas a la meta, logras y ves todo lo que tuviste que pasar, creo que el sentimiento que se te atraviesa es inexplicable, porque solo tú sabes cuánto te costó lograr todo eso. Pero sí, ahorita estamos buscando recursos, buscando patrocinios, de todo para poder asistir al primer campeonato panamericano, que es en Río de Janeiro, del 21 al 24 de abril. Es el segundo, el primero es en Cuba, ya es, si no me recuerdo, es del 7 al 10 en Cuba, y pues no puedo asistir, una, el recurso, otra, topa con las fechas de mi macro regional. Entonces, pues la prioridad ahorita también es clasificar a los Juegos Nacionales con ADE, estar en Juegos Nacionales, repetir el oro, que eso lo tengo muy, muy en claro, y ya pues siguen los próximos eventos internacionales, que ahorita es Brasil, ya en menos de un mes, en junio, del 26 de junio es en Perú. Todo esto son clasificatorios para los Juegos Panamericanos Junior. Creo que ese es mi objetivo, buscar clasificar a mis primeros juegos, y ahorita todo este año es, te digo, es buscar clasificar. Son 4 eventos este año
y el próximo 2025 son dos, que con eso cerraríamos para buscar clasificar a Juegos Panamericanos. Y el objetivo también pensando en una hipotética posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es la antesala para este proceso, y ya ganando la categoría superior, la categoría de primera fuerza, pensando en que prácticamente para ti ha arrancado el ciclo olímpico para los Juegos del 2028 en Los Ángeles, es decir, se está trabajando ahorita, pero pensando en muy a futuro, y como bien dices, deberías de estar descansando, deberías de estar a lo mejor en una segunda sesión de entrenamiento, tema de fortalecimiento, pero ese de tener que salir es para darle el valor de lo que ustedes hacen como atletas de alto rendimiento, el prácticamente pagarse sus cosas e ir y buscar y representar a nuestro país, y hacerlo bien, además. Sí, es un compromiso que tienes tanto como atleta como persona, el saber que si tú no mueves, nadie más lo va a hacer por ti. Siempre me ha inculcado a mi mamá el que la gente no va a mover cielo y mar y tierra por ti, entonces en eso tiene mucha razón. Y pues nada, o sea, sigo tocando puertas, sigo buscando patrocinadores, personas que se sumen a mi sueño. Sabemos que no es nada barato los Panamericanos, pero es un sueño, y creo que la satisfacción que me queda o que le puede dar a las personas el saber que apoyaron a un deportista, creo que es inexplicable. El compartir tu logro con otra persona es algo de que simplemente puedes agradecer el que te acompañen en un sueño. Y ha habido respuesta, veíamos en los últimos eventos internacionales fue la misma dinámica, hubieron por ahí empresarios chiapanecos, sobre todo el que le han apostado a la carrera de María Fernanda Cruz y un grupo de atletas, lo podemos decir en el caso de Almacenes El Volcán y demás personas, pero se necesita más, ¿no? De la gente, y este es el espacio para pedirle y solicitarle y más o menos decirle dónde se pueden comunicar, independientemente que estaremos compartiendo en las redes sociales. Así es, a todas las personas que estén viendo este video les quiero pedir que apoyen mi sueño. Soy atleta judoka chiapaneca, llevo practicando el judo aproximadamente 8 años, y pues nada, ahorita está en mi proceso de buscar clasificar a Juegos Panamericanos Junior. Es un sueño que tengo. Nacionalmente pues ya pude concretar ser pentacampeona en los Tomoyoshi Yamaguchi desde el 2019 hasta el 2024 consecutivamente. Mi sueño sigue siendo el mismo, buscar el oro en los Juegos Nacionales con ADE, pero primeramente clasificar. Creo que eso es lo primordial. Y pues nada, que me apoyen. Tengo el primer campeonato panamericano, que es en Río de Janeiro, del 21 al 24 de abril. En junio tengo el panamericano en Perú, es el 26 de junio. Y de ahí tengo pensado, junto a mi entrenador, estar en un campamento en España. Ya es entrenar con la categoría junior y senior. Entonces son varios eventos que tengo en mente este año. Lo primordial es clasificar y pues nada, que puedan apoyar este sueño. La verdad, soy muy obstinada. Cuando se me mete algo a la cabeza, sí o sí lo tengo que lograr. Y pues aunque sea difícil, sé que mi sueño es más grande que cualquier otra cosa. Entonces, pues nada, los invito a que se sumen a este sueño. Todos los datos a los que pueden recurrir para apoyarme está en mi página de Facebook como María Fernanda Cruz. Y pues nada, ahí vienen hasta publicaciones donde he hecho, para que está el número de cuenta a las personas que gusten apoyarme y pues compartir mis publicaciones para que lleguen a las personas indicadas y se sumen a mi sueño. Y que además que ayudemos todos para que se concentre única y exclusivamente en los entrenamientos y además en los exámenes finales, porque se viene otra etapa dura, se termina la preparatoria, viene el tema de la universidad, el aprovechar las oportunidades que pueden llegar, ¿no? Y si es salir del estado, se tiene que salir del estado y al final de cuentas los sueños ahí están y se tienen que cumplir. Así es, sí, pues ahorita se viene una etapa difícil, la verdad. Tratar de terminar bien la preparatoria, ya es mi último semestre. Tratar de entrenar, o sea, debes de entrenar y dar tu 100% en todos los entrenamientos, pero sí es como que muy balanceado el saber que tienes que pensar en la escuela, en el deporte, en el recurso, pero pues las metas los tengo, los objetivos los tengo, y pues nada, cuando tus sueños son más grandes, entonces creo que aunque estés cansada, tienes que tener en claro lo que quieres. Y sí, se viene una nueva etapa, pero pues nada, es aprender a aprovecharla y
pues que venga lo que tenga que pasar. Ahí está pues la invitación y platícanos cómo ya entrando en materia deportiva, cómo ha sido este cambio de categoría. Lo platicamos en una entrevista justamente en el instituto, sí. ¿No? De que era el último año cadete, qué va a pasar en la categoría junior, el primer año, el tema de ser la novata, pum, pegas con tubo y pum, vas para más arriba y pegas dentro de la categoría mayor. Me imagino que a nivel nacional se vislumbra un gran futuro también para María Fernanda. Sí, creo que me ha servido muchísimo que desde la categoría cadete en mi primer año me exigían a meterme en la categoría junior, en la categoría senior, y yo decía, es que tengo que pagar otros 600 pesos más de papeleta, pero creo que eso me sirvió, el saber foguearme con otras personas que me ganaran, y creo que en el perder es donde más aprendes, en las derrotas, entonces me ha servido muchísimo, la verdad. En los 3 años de la categoría cadete pude foguearme en la junior, en la senior. Ahora que estoy en la junior, fue no un tema tan complicado, simplemente es aprender a manejar combates. Creo que eso me ha inculcado muy bien mi entrenador, en ser más inteligente a la hora de competir con otras atletas más experimentadas. Y creo que esa es la clave, ¿no? Confiar y tratar de no desesperarte en los combates. Si no mal recuerdo, en la edición del 2019 en Colima, sí. me tocó narrar incluso la pelea, y hablas de eso, ¿no? De ese tema de concentración, de esos últimos segundos y de esas derrotas que terminan catapultándose. Es un parteaguas en tu carrera, ¿no? Sí. El tener el oro prácticamente en la mano y perderlo en cuestión de segundos te terminó sirviendo para la María Fernanda tan madura que conocemos hoy. Sí, en el 2019 me acuerdo perfectamente que estaba narrando mi combate y era la final. Me sentía bien, me sentía tranquila, pero sí había un poco de nervios el saber que a la niña que yo ya le había ganado me tocaba volver a enfrentar a la final. Pues ese oro no fue para mí, me quedé con la plata. Llega 2021, lo mismo, y ya me había frustrado porque dije, si entreno y no se me da, ¿qué pasa? Entonces trataba de corregir mis errores todos los días, de estar constantemente en los entrenamientos, creo que eso me ha servido muchísimo, de ser constante, y pues nada, o sea, creo que de las derrotas donde más he aprendido. Tuve el campeonato mundial, el primer campeonato en el 2022, sí me dolió porque me costó muchísimo llegar hasta ahí, pero creo que el estar ahí y pararte en el tatami y ver que estás alrededor de otras personas que nada más lo seleccionan y ya no se preocupan por nada, sí, sí, y solo competir, y el saber que yo tenía que entrenar, tenía que buscar recursos, tenía que ver la escuela y todo. Entonces el pararme ahí en mi primer campeonato mundial, me sentí orgullosa al saber que todas las derrotas que he tenido me sirvieron de algo, y pues de darme cuenta de que María Fernanda está para grandes cosas. Y esperemos que el nombre de María Fernanda, ya sea en el estado representando o en su defecto en otro estado, pero representando dignamente a nuestro país, nos sentiremos igual de orgullosos. Desearte el mayor de los éxitos y agradecerte, ¿verdad?, el tiempo que nos das, estos 10, 15 minutitos para poder platicar. Vamos a insistir con el tema del recurso a través de las redes sociales para que se apoye este enorme talento chiapaneco que tienen, porque creemos que hay muchísimo futuro de cara a lo que se viene a nivel nacional e internacional. Muchas gracias y muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y pues ojalá llegue a más personas este video o a las personas correctas y puedan ser parte del sueño de María Fernanda. Muchísimas gracias, seguramente habrá mucha gente interesada y nosotros por supuesto que somos uno de ellos. Muchas gracias, Fer, éxito. Muchas gracias. Vamos con más información deportiva. Se jugó el día de hoy, más bien terminó el cuadrangular de aniversario, el séptimo aniversario del Club de Fútbol Femenil Santa Fe, en donde participaron equipos de Oaxaca, de Palenque, de Ocosocuautla, además de algunos equipos de Tuxtla Gutiérrez. En total 8 escuadras tuvieron participación en este evento que se jugó en las categorías infantiles, juveniles, la libre, además de que los papás y las mamás tuvieron participación como parte de esta convivencia. 7 años de formar a jugadoras específicamente para que busquen el sueño, muchas de ellas ya representando a diferentes equipos del máximo circuito en la primera división profesional de nuestro país. Escuchamos al head coach, al entrenador principal del Club Santa Fe de Tuxtla Gutiérrez, el profesor Francisco Mora Figueroa.
Hemos tenido bastante proyección con las niñas, hemos salido a participar con clubes de la Liga MX de primera división, hemos jugado cuando recién se formó la Liga MX profesional femenil y jugamos con esos equipos, y ahorita últimamente también ya hemos tenido encuentros amistosos con categorías inferiores de equipos de la Liga MX. Bastante satisfactorio, orgullo, yo creo que para todos en general, tanto para mí como presidente y entrenador general del club. ¿En qué sentido? Porque no tanto económico, no nos ha dejado redituable económico, no. Es más la satisfacción personal y la sensación de ver a las niñas que están jugando en la Liga MX profesional de primera división, otras niñas en sub-19 y otra en sub-16. Esa es la satisfacción, y no solamente eso, ver las niñas que también ya llega a su proceso de 17, 18 años y están ya en universidades. Y es más, hay una que otra que ya está un poquito más grande, que cuando entró al club pues ya está trabajando, elaborando, ¿no? Y ver las profesionistas es un orgullo para nosotros. Sí, gracias a Dios, la aceptación a ellos, y le agradezco mucho a los profesores, más que nada, el que viene un poquito más retirado. Bueno, están en la misma distancia, ¿no? Pero de otro estado, es el equipo de Oaxaca. Ellos van a representar a Oaxaca en Juegos Nacionales CONADE. Nos aceptaron porque también ellos vienen en preparación, pero tenemos una buena relación. A la última hora nos canceló Villahermosa por cuestiones también administrativas, pero ahí estamos en sinergia con los profes que están también trabajando con el femenil. Agradecerles a los profes de Palenque que hicieron esa labor, ese ímpetu, a pesar de no contar con algunos apoyos. Ellos se aventuraron porque también quieren tener ese crecimiento en esa zona aquí del estado, para que también el fútbol femenil crezca ahí. Y no digamos los equipos que están creciendo aquí en Tuxtla Gutiérrez, como el Atlético CMG, que es del lado oriente, está creciendo poco a poco. Ellos abarcan la zona donde está Patria Nueva. Está el equipo de Sporting del profe Roosevelt, es en la zona de donde está Terán, la zona poniente. Entonces, prácticamente estamos abarcando las zonas fuertes de aquí de Tuxtla con equipos que van poco a poco, van impulsándose y van creciendo y creyendo en el fútbol femenil, que esos son pocos y contados los profesores que tienen eso de creer en las niñas, que también tienen ese talento para poder trabajar y jugar el fútbol. Cafetaleros de Chiapas volvió a caer jugando en calidad de visitante tras haber ganado en la pasada jornada. Ahora el equipo dirigido por César Alexenícer Benítez se mantuvieron ahí en la Riviera Maya y enfrentaron a Interplaya del Carmen, quien terminó imponiéndose por 3-1. Unos primeros 45 minutos bien jugados por el equipo del Tucu. Se fueron ganando en la primera mitad por 1-0 con solitaria anotación de Clisman Calderón. Sin embargo, los segundos 45 minutos fueron de pesadilla total para el conjunto cafetalero. 3 goles en 45 minutos, dos de ellos viniendo desde pelota parada, terminaron dando al traste el sueño y la posibilidad que tenían de meterse de lleno a la pelea por un puesto a la liguilla de la Liga Premier de la Segunda División Profesional. Cayeron hasta el décimo puesto, se quedaron con un total de 41 puntos. Tras caer, la escuadra de Inter de Playa, que es noveno, llegó a 45, está a 2 juegos del conjunto cafetaleros. Misma situación con Montañeses, Petroleros y Aguacateros de Peribán. Irapuato, Escorpiones, Tampico, el Deportivo Venados y Racing prácticamente están viento en popa en busca de unos boletos a la liguilla de esta división de ascenso. Ahora tendrán compromiso este fin de semana jugando en el Estadio Soque Víctor Manuel Reina. Volverán tras 2 salidas de manera consecutiva enfrentando al Sporting Canami este sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Soque Víctor Manuel Reina. Una derrota del conjunto cafetalero estaría siendo prácticamente lapidaria y despidiéndose de toda posibilidad prácticamente matemática de pelear por uno de los puestos a la liguilla de esta división de ascenso. Calientita está la tercera división profesional. La temporada 2023-2024 en el grupo 2 tiene a 5 o 6 equipos en busca de 4 lugares a la liguilla de esta kilométrica y enorme división de ascenso de la tercera división profesional. Hubieron partidos interesantes y resultados que empiezan a confirmar la situación de cada uno de los equipos. Cruz Azul Lagunas dio un golpe de autoridad, se metió al centro de formación UDS en Comitán de Domínguez y le pegó
4-1 al Deportivo UDS, que se derrumba o se ha derrumbado prácticamente en el último mes. Se le viene la peor etapa del calendario al cuadro comiteco, y de ser líder general hace 2-3 semanas, ahora peligra incluso sus posiciones en puestos de liguilla. El conjunto de estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas y el Deportivo Profut Soccer empataron a 0 goles el sábado en el Estadio Soque Víctor Manuel Reina. El Kovács terminó imponiéndose 4 por 3, sumó 2 puntos para afianzarse como líder de la competencia. Sin embargo, ha cedido puntos ante la insistencia de Dragones de Oaxaca, que ya es sublíder, tras golear 4-1 en el último partido al Centro de Formación Chiapas de Fútbol Chifut. Entre tanto, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez empieza a recuperar terreno. Le pegó 1-0 en casa a Búhos de Oaxaca y de esta manera se instaló en el quinto puesto con 41 puntos. A tiro de piedra tiene el último puesto de liguilla, que es justamente el Deportivo UDS, que se quedó con 43 puntos. Cruz Azul, con la victoria sobre el cuadro comiteco, llegó a 43 puntos y es tercero. Dragones ya aspira a ser líder general de la competencia. Le pisa los talones al Estudiantes del Kovács, que tiene 47 puntos, mientras que los oaxaqueños 46. Al momento, Estudiantes, Dragones, Cruz Azul y UDS tienen los 4 boletos a liguilla, pero aún mantienen la esperanza de poder pelear. Lechuzas, que es quinto puesto, Alebrijes de Oaxaca, que es sexto lugar con 39 puntos. Ya muy lejos, el Deportivo Profut Soccer, Búhos, Antequera, Academia Dragones, Chifut, Atlético Ixtepec y Milenarios de Oaxaca, únicamente con la posibilidad de cerrar de buena manera este campeonato, pues el sueño de poder disputar la liguilla se les ha diluido prácticamente. Se vienen duelos interesantes. UDS se mete a San Cristóbal para enfrentar al Deportivo UDS, y en un duelo directo de opciones de liguilla, Lechuzas visita a la escuadra de Cruz Azul Lagunas, mientras que Dragones buscará ser líder general de la competencia cuando visite a Alebrijes de Oaxaca, y ante el descanso de Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Dragones podría ser el nuevo líder general de la competencia. Nos vamos con la información de natación. El Club Deportivo El Delfín tuvo actividad este fin de semana en el centro de entrenamiento. Otro de sus torneos tradicionales de El Delfín en su calendario 2024, el torneo de velocidad pura, que se hace para rendir homenaje a uno de sus grandes atletas en la historia del club, con la participación de 119 nadadores de los diferentes clubes en las instalaciones del Club Deportivo El Delfín. Se realizó la edición número 32 del torneo de velocidad pura. Gran apoyo a las familias y amigos que se dieron cita fue el impulso perfecto para que los alumnos del Oriente, Poniente y Centro de Entrenamiento del Delfín se lanzaran al agua en busca de los mejores tiempos. Previo al primer hit se llevó a cabo el acto inaugural, en el que la presidenta del Delfín Chiapas, Mónica Anzueto Muguel, dio la bienvenida a los y las asistentes en compañía de la profesora Lilian Anzueto Muguel. Dentro del torneo de velocidad pura, las mejores marcas de 25 libres fueron para Valentina Escobar, mientras que José Carlos Cruz lo hizo dentro de la categoría 19 y mayores. En la prueba de 50 libres, Haran Martínez y Fuentes, de la categoría 13-14 años, hizo el mejor tiempo femenil con 30.18 segundos, mientras que José Carlos Cruz lo hizo en la categoría de varones nuevamente con 20.23 segundos dentro del sector 19 mayores. Finalmente, en la prueba reina, los 100 metros libres, Martínez y Fuentes también tuvo la mejor marca para las damas con 1:05.61, mientras que en varones fue para Diego Gerardo Vázquez Moreno, de 15-16 años, con un registro de 58.64 segundos. La divertida jornada dominical concluyó con pruebas de relevos, que tuvo prácticamente de pie a todos los asistentes de este evento, el tradicional torneo de velocidad pura que realiza el Club Deportivo El Delfín. Por su parte, alumnos procedentes de academias filiales, el pasado fin de semana se llevó a cabo en Extreme Fight Academy de Tuxtla Gutiérrez, EFA, el seminario enfocado en técnicas de Jiu-Jitsu brasileño, Muay Thai y artes marciales mixtas MMA. El CCI Adán Castillejos Gallegos, director general de la prestigiada Academia de Artes Marciales, en compañía de Julio César y Adán Castillejos Velasco, cintas negras
de Jiu-Jitsu brasileño fueron los encargados de brindar la cátedra en el área de combate de EFA Chiapas, que se ubica aquí en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a lo planeado, se logró la integración de artes marcialistas de Cintalapa, San Fernando, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Pues el seminario EFA participaron alumnos desde los principiantes, intermedios y avanzados, aprendiendo diferentes técnicas de combate y de sumisión ante los rivales. Escuchamos al profesor, al sensei Arán Castillejos Gallegos, hablando de los objetivos de este seminario, que fue todo un éxito ahí en las instalaciones de EFA Chiapas. Porque pueden someter, derribar a un oponente, estrangularlo y pues finalizarlo ahí como si fuera una pelea deportiva de artes marciales mixtas o de jiu-jitsu. Entonces las mujeres están más preparadas para esto, pero desde pequeñas ya vienen más abiertas mentalmente para poder aplicar las llaves del jiu-jitsu, y es algo que piden a sus papás: yo quiero practicar eso, y es lo que están haciendo. Eso les puede llevar a que, si hubiera necesidad, se pudieran defender con estas técnicas de jiu-jitsu. Hay situaciones de ansiedad, de estrés, de estima. Yo le decía a alguien: entrenar es quererte, le decía a alguien ayer en la noche. Es que te quieras, es que te dediques tiempo, es que analices movimientos y no te pierdas con tu mente como chango saltando de un árbol a otro, y la mente dispersa y hay ansiedad, estrés, depresión, ¿no? Porque estás ocupándote en ti. Volver a ti es importante, estar contigo es importante, y en el jiu-jitsu estás contigo. Es un arte marcial, es un deporte marcial que lleva varios años, no lleva 4 años, ni 5 años, ni 6 años ser cinta negra. Son como 10 años aproximadamente para hacer cinta negra. Así que cuando la gente viene, lo que les decimos es: disfruta tu jiu-jitsu. Ámate, quiérete y disfruta tu jiu-jitsu. Y llegarás a donde quieras llegar, hasta donde quieras. De esta manera estamos llegando al final de una emisión más de Cronómetro. Vamos a aprovechar, casi no lo hacemos, pero vamos a saludar a dos personas que nos han escrito: a mi hermano Milagro, que está gastando sus megas, a mi carnal Romeo Coutinho, gracias por tus saludos, te amo, carnal, y al Papiro, a Gerardo Serrano, al buen Chapita, una de las grandes figuras que tiene el fútbol llanero, el estado de Chiapas, que está pendiente de Cronómetro. Muchísimas gracias, mi Chapito, un abrazo enorme, nos estaremos viendo pronto, si Dios quiere. Nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo lunes con una emisión más de Cronómetro, con otra entrevista muy especial en el mundo de los deportes. Nos vemos, que tengan una excelente Semana Santa, que haya muchísima paz y tranquilidad en sus hogares y, por supuesto, en todo el territorio estatal, y que tengan mucha precaución si van a salir a los diferentes puntos turísticos. Nos vemos el próximo lunes. Excelente semana a todos y todas.